Vale, aquí estaba hablando y no se me estaba escuchando nada. Mal. Bueno, ahora sí se me escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé por qué no había pillado bien el manantial de la cotorra visitado. ¿Esto era un mini desafío diario? Joder, qué fácil hacer desafíos. Aquí hay un... Me preguntaré si necesita ayuda, pero cada vez que voy a preguntar algo, me pegan un tiro. A ver, no, no, no. Quiero intentar hacer es por aquí. Estoy mezclando juegos. Ay, 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 ay. No, 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 no. Bueno, nada, ya de perdidos al río. Me voy a matar. No sé si ahí dentro hay algo. Me he matado. Sí, bajada libre de montaña, sí. Pero es que yo no sé si en el online está también esto. Sé que ahí dentro había una... Esto. Había un oro y necesito oro. Necesito oro porque necesito 25 lingotes para poder comprarme la licorería. Hay gente que le mola mucho ganar dinero con el Bounty Hunter, pero es que a mí no gusta nada. No sé si ya se viene o no se viene. No, este no aparecía. Este de aquí, en concreto, no aparecía con el mapa de tesoro. Este de aquí te tenías que descolgar. Ya te digo, pero has que hacer. No me acordaba yo de nada. De nada, o sea, no. Yo para los juegos. Es magnífico. Si hace 4 o 5 años que los he jugado, no me acuerdo de nada. Entonces, tengo que conseguir llegar a una repisa que hay allí abajo para poder tirarme por... No sé cómo... No, perdón. Por esta de aquí. Vale. Creo que puedo lanzarme por aquí. Puedo lanzarme por aquí con mucho cuidadito. Cuidadito, cuidadito. No, 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 no. Ahora a saber dónde aparezco. Voy a intentarlo otra vez. Y no me va a llevar a ningún lado.
Tú resbalízate bien. No me acuerdo cómo lo... en su momento. Bueno, yo esto lo encontré sin las cosas. Yo cuando jugué a Red Dead Redemption, las cosas las encontraba por ir buscando. No miraba mapas ni nada. Y yo no sé por qué, vi que había un agujero y dije, ah, pues a lo mejor por ahí se puede tirar uno. Y... okay. Para este sitio. De hecho, me he pasado de lado. Mira qué bonito el agujero este. Lo que no me gusta es que cuando te matan, sales. En general hace un respawn lejísimo. Estoy yendo hacia... Y voy bien. Fíjate que está claro que se puede llegar, que tienes ahí el sitio para llegar y todo. Pero no me acuerdo por dónde. La mierda. Pero no te despeñes. Por aquí no, por aquí queda demasiado. Queda demasiado. Demasiado bajo. Si hubiese alguna forma de llegar. Hombre, que tampoco es tan difícil llegar ahí arriba. No, desde luego no eres Tomb Raider, no. Joder, Jack. Claro, hay que ser por aquí, pero... aquí me mato. Aquí me maté yo. ¡Soy el hombre croqueta! Pero qué tamán. Que lo lógico es que sea por aquí. ¿Sangre es mía? Claro, aquí llego a esto, pero esto no me lleva. Llego aquí, pero no. Espérate, a lo mejor por aquí. Puedes subir. Sí, sí. Te duela. No pasa nada.
Me he matado. Me ha matado Paco. A ver dónde aparezco ahora. Va a aparecer a los lados unos. Bueno, ahora estoy más cerca. Es que tengo que llegar al pino este. Creo que tengo que llegar al pino. Que llegar al pino es. Ginseng a las que vamos a poner. A Ginseng. No sé qué hace el Ginseng de Alaska aquí, pero parece bien. ¿Quieres dejar de hacer la croqueta? Pues este bicho es más torpe que yo en la vida real. A ver. Vamos a asegurarnos esto. Ahí. Lógico sería tirarme por donde me he quedado antes, pero claro, he bajado hasta el infinito, más allá. Esto debería dejarme sitio adentro. Y abajo creo que también hay algún sitio por donde hay que ir. A ver, vamos a ir a hacer la croqueta por aquí. Croqueta man. Iba bien, iba bien. Iba bien, vale. Está claro que es ir por ahí. Verde. Luego para que no haya nada, ¿eh? O todo este esfuerzo para que no haya absolutamente nada de nada. A ver. Para acá. Claro, también el hecho de que esté lloviendo no ayuda. Ahora tendría que ver el tren bala. Vamos a ver, baja, pero ahí, muy bien, ojo. Madre mía. Deja hacer la croqueta. A ver, ¿por dónde hemos dicho que estaba la cosa? Por uno de los laterales. Por aquí. Voy a descansar un poco.
Ahora supongo que te resbalarás más. Vamos a probarlo. Aquí bien. Aquí me maté yo. No, deja de hacer la croqueta. Ay, casi. Pero ¿por qué no frena cuando hace la croqueta? Cae como si fuese un dummy, no pone las manos ni nada, no hace nada. Necesito a lo mejor un traje de lija o algo así para que haga fricción y me quede. Me ha salido en el lado malo. Otra vez, venga, para allá. Yo no recuerdo haberlo pasado tan mal cuando conseguí el coleccionable ese, bueno, el coleccionable, el tesoro. Bueno, a ver, esta primera parte es sencilla. Eso es, mátate. Esta primera parte es sencilla. A ver. Así, de culete. Hasta aquí vamos bien. Ahora, esta parte de aquí es la que es complicada. Necesito llegar hasta un poquito más. Y que me pare el árbol o algo. ¿Puedo pillar aquí? ¿Qué pasa? Vamos bien, vamos bien. No. ¿Por qué caes de cabeza? ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Bueno, al menos ahora estoy cerca. Venga, venga, que lo puedo hacer. Se puede conseguir, se puede conseguir. No gas, no glory. Venga, primera parte. No te mates. Ya empezamos bien. Vamos allá. Otra vez. Esta parte con cuidadito. Confiarnos. Es que creo. Bueno, voy a intentar pasar así. Creo que pasaría mejor de pie. Bueno, he conseguido pasar aquí. A ver, levántate con cuidado, no te resbales en ningún. Sí, seguro que hay un camino. Que mire esto. Ahora se supone que tengo que subir por aquí, ¿no? ¿Subes o no subes? Mierda, no sube. Ahora. Voy a llegar hasta ese árbol de ahí.
No creas tú, está hecho para poder pasar así, pero no creas tú que va a ser fácil, ¿eh? ¿Crees tú que está hecho así? Madre mía, aquí viene lo complicado, ¿eh? De cambio de altura. No sé si tengo que bajarme aquí. Bajarme aquí. Pero claro, si me tiro por aquí me mato. Bueno, podría tirarme por aquí y creo que no me mataría. Voy a tirarme. No, desde aquí. Yo desde aquí me mato. Voy a tirarme. De todas maneras, por si acaso. Voy a comer. Rellenar todo lo que pueda. Sinceramente, moderadamente no. Quiero uno que establezca. Gracias por la raid. No sé cómo bajar ahí sin matarme. Porque, bueno, ahí no voy a poder saltar. No sé si lanzarme por aquí y esperar que con la pequeña curvita que hay a no matarme. Yo por aquí me mato. Bueno, vamos a intentarlo, a ver. Nada, por aquí también me mato. Pues, si estoy lejos, ni lo intento otra vez. Relativamente cerca. Ve como ya. Vamos a intentarlo una última vez. Es posible que haya una manera más sencilla de. Bueno, hasta aquí bien. El trozo chungo. Trozo de resbalar. Bueno, nada. Herida superficial. No ha pasado nada. Segunda. Y esto es donde decía yo que te podías desde el principio tirar por aquí, pero claro, puedes tirar por aquí, pero te matas. Lo fácil que sería hacerlo con una escuela o alguna cosa así. Aquí, vale, haga lo que haga, me voy a matar. Así.
El banderín. ¿Saltar de aquí a allí puedo? Bueno, cuidado, cuidado. Que ha valido, ha valido. Era, queda lo complicado, que es pegar este salto, a ver si consigo dar bien. Maldita sea. Maldita sea. Voy a llamar al caballo y me voy a hacer alguna misión que además necesito dinero. Y esto lo haré. Lo acabaré haciendo. Acabaré... Pero no lo voy a hacer ahora porque si no me acabaré frustrando. Me pegaré tres veces contra... Bueno, si viene el caballo, sería guay. A ver dónde está. Mátalos a todos. No, uno. Puedo ir armadillo. Llegué a... Bueno, creo que más rápido. Tiro al agua. Y a Anestation. Se oye el oso. Cuidado. Por ella asoma. Por ahí es otra cosa. Vamos, caballito. Cabra. ¿Voy dónde fue? Ah, vale. El Yellowstone este. Creo que no puedo matarle de un... A ver. Sí. No. Con esto no. Nada, el caballo no se mueve, ¿eh? Lo siento, caballero, necesito su caballo. Me cago en la leche. Por este caballo. Armadillo, no tengo que ir.
¿En combate con quién? Seré yo. Combate con nadie. Sí, que estoy en combate, que alguien me está pegando. Mira qué bonito esto. A ver, caballero. ¿Qué le van? Ahora ya. No, please. You got horse shit for brains. Ah, qué pesadilla, eh. Mira, le voy a enseñar un sitio súper bonito. Perdón, perdón. Mira, mira, mira qué sitio más bonito. Es un sitio preciosísimo. ¿Ha visto qué bonito es? Caballero, es precioso. Cansancio, ¿eh? A ver qué pasa. Uy, perdón. Hacer la croqueta. Vale. Pues ya estaría. La berrea. Efectivamente. Aquí se supone que tiene que haber algo, porque es una reserva india y no he visto ni un indio. Todo está destrozado. Buena. Bueno, allá arriba creo que hay cosas. Son muy, muy pesados. Les pides prestado el caballo y. Esta zona está bonita, la verdad. Está. Si hay algo raro, curioso. ¿Verdad, eh? Los bichos. Allí hay un jinete. Oso pardo que me pone que está por ahí, pero no le veo, el oso pardo. Ahora me está comiendo atrás. Esto no es un oso pardo. Bueno, a lo mejor se va a comer a este señor. ¿Dónde está el oso pardo? Sigo investigando. No fastidies. ¿En serio hay un testigo? Oh. Sobre todo, ¿cómo vas a saber que he sido yo?
¿Ves? Alguien me ve, no sé dónde. Así no puedo irme de viaje rápido, ¿eh? CSI. Voy a alejar un poquito para que no me... Y ya que estoy, voy a ver este lado de la montaña que no lo he visto aún. A ver si veo algo de los indios. Parece que ya. Ahora, ya sé. Ya han dejado de investigar. Yo me puedo ir a armadillo. Armadillo. Bueno, lo bueno es que en esta zona me pueden matar jaguares. No, pumas, pumas, perdón. Hay una berrea que no es de un oso. No sé de qué es, pero no es de un oso. Lo estoy escuchando como por aquí. No avanza más. Nada, no pasa nada. Lo de que se caigan las rocas también mola. Ah, con casi. Nada interesante por aquí. Bueno, lo dicho, vamos a ir a hacer la misión. Que necesito hacer misiones. Aquí tiene que haber un oso. Perdón, me he pasado de largo. Ir a armadillo. Si tengo dinero para armadillo, tengo justo 8 dólares para armadillo. Vamos ahí. 8 dólares, 8 dólares. Da toda la energía. Un poquito. El de Atai siempre lo llevo en rojo. Tengo licorista, pero que me la compré para nada, porque necesito 25 de oro para poder empezar a usar licorista, con lo cual es un poco absurdo. Y tengo la de Madame Nazar, porque tenía 13 de oro o algo así, y lo habían puesto de con descuento. Sabéis que de vez en cuando ponen profesiones con descuento. Hola, señor.
poquito a la cuadrilla, pero... Qué bien, ser un equipo. Hola, que avante de chulos. La verdad es que tengo unas ropas bastante. No sé cuándo desbloqueas el segundo arma, pero... Madre mía. Nivel 4 millones. Así van. Dale, dale. De todas maneras, todo ese cuero en el desierto no es muy bueno. En otras partes sí, pero en el desierto os vais a quemar. Mira, que esto me tiene que dar dineretes. You to be sensible. Oh, I am being sensible. I swore I would kill them, each and every one of them. From the way I see it, I'll dar así para que luego no me digan sí, pero quieren dar a mi tío. But Mrs. Leclerc, Teddy Brown, he's just a second-rate, common, no-good horse thief. You kill him and the rest of his boys. Come on, we gotta go. No me ponen a cortar el viento, ¿eh? By your own rules. In some ways, I admire that. Although maybe at times you seem a touch confused? Confusing? I don't know. But I hope, either way, good, bad, me caigo y que tiro. Estoy tirando a mis compañeros. Mejor me quedo atrás. Kill Teddy Brown. Not out of vengeance or righteousness, but out of duty to her. Claro. Passion for her. Thinks he got away with taking my master and taking your freedom.
Show him he has it. It's what you owe. Brown's shown himself to be a desperado, more than his other three conspirators. Wears a gun on his hip like the one that shot my master. Dangerous. He's made himself very hard to kill. You get close enough, you'll see. I've tried to make the fight somewhat even. Then just wait till we get there, okay? Okay. Are you getting on, Marshal? Well, that bastard is holed up, tight as he can be. I've already had two men shot since last we spoke. That's too bad. Luckily, I brought in the cavalry, so to speak. You have, huh? Yes. My associates. And what's more, I think I found a way of ensuring they don't get themselves shot. Like your deputies. Put those on. Teddy Brown is a bad man. One of the worst. But there's folk in Blackwater. Powerful folk. Who asked my boss to get me to leave them alone. I can imagine. Amos Lansing and Jeremiah Shaw, perhaps? I don't know. Maybe. My lord! Look at you! I read about this. Australian, I believe. Always wanted to see if it works. My friends, let me take you up. Come on. Bring us Teddy Brown. Dead or alive. Muy bien, tengo el... Teddy Brown's gonna pay for this! You can't win! The law! Yo ya estaría, no necesito más. Yo ya soy feliz con esto. Qué bonito, ametralladores y tal. Voy a quitarle cosas. Ah, no, no puedo quitar nada. Ups. Jugando a lo Terminator. Estás robando todo, que necesitas dinero. Uy, este también va... Alejandro, no. Siempre que a los mejores. God damn you.
Eso es lo que quiero yo, tener un fuerte con cañones y todas estas cosas. Ha dado esto. A ver, ve. Otra semiautomática. Trampas. A ver qué más hay por aquí. Parte de la aventura está. No, voy a aprovechar, ya que estoy aquí. Puedo hacer las series. Correr, que esta siempre mola. Bien, dinerito, daba dinerito ya. A ver si tengo algo por aquí. Mapa de coleccionista de cartas. Muy bonito. Otro de mapa de coleccionista. Flores silvestres, que me sea más fácil. Es que lo de las puntas de flecha, hasta que no tenga dinero para... Está siendo muy difícil encontrarlo. Vamos ahí. Pero bueno, vamos a aprovechar y lo vamos a... Zanahorias. Acá también.
hay algo más por aquí. Pues aprovecharemos que como tengo que ir hacia Armadillo. Mira cómo recorta mi silueta. Parece que lo lógico es ir por ahí. Esta zona también me mola mucho. La zona de bosque está guay, pero esta zona así tan agreste. Además ahora que está cayendo el sol. Eso sí, hay un mogollón aquí, hay un mogollón de serpiente. ¿Puedes bajar por aquí? Sí. Ahora, bajar aquí en medio de las chumberas, no sé yo si ha sido lo mejor, pero... Pecarí de collar. O sea que me parece que con uno de estos no me los voy a cargar. Era el lagarto por ahí. El cielo debería estar más rojizo. Hay rifles de eso, lo que sé que valen una pasta. Yo creo que sí que hay rifles. Voy a buscar la flor. Vamos a mirar el catálogo. Diría que sí que hay. Tienes el de para elefantes. Este... es chachi chachi. Aquí ya tienes el Springfield, el de cerrojo. Es aquí. Y luego este que es mejor. El alcance... bueno, tiene más cadencia y mejor recarga, sí. Las escopetas.
escopeta debería ir con una recortada o algo así. Tenga nivel. Poco a poco, todo se andará. Me han atacado cosas y las... ¿Dónde estáis? Los coyotes. Maldita sea. Eso porque no es un burro. Si pudiese iría con un burro. A ver si a los burros se le acerca algún bicho. Barbo salvaje. Tendría que pillar conejos para hacerme los guantes esto. Toma, cuida mi caballo. Chaval, cuida mi caballo, ¿eh? Gracias por seguirme, Sebas 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Por streamearme. No, por hostearme. Pero señora, ¿qué hace usted durmiendo aquí, señora? Señora, ¿necesita algo? Esto debería automatizarlo mejor. Bueno, aquí a ver si hay algo. Hola, caballero. Pero. ¿Tú también te vas a poner violento? Nice to see your face again. I figured you'd be long gone by now. What can I get you? ¿Alguna vez? Quiero un whisky. Sí, si es tu falta, ¿qué haces ahí? A ver si tengo algo aquí.
other side of the bar, please. Yes, yes. He's back. Take care. Hey, back of the bar is for me only, friend. Now get back around there. Que ya estoy fuera. No lo ves. Hey now, behave yourself, all right? Ah, no, no estoy fuera. Perdón. Ahora sí estoy. ¿Qué tal estás, amigo? Oh, hi. Bonito bigote. You keep some distance. Stranger. A ver. Vamos a tocar aquí un poco porque esto... Pero para el otro lado. Porque... Este va de chulo. Wouldn't touch me. Estoy tocando. Pero deberías quitarte eso. Bueno, no, está bien, vas con mascarilla, está bien. Señorita. Hello. Solo vengo a ver si hay algo, sabe usted. So long. Hello there, mister. Hola. Oh, hi. Hola a todos. Os saludo. What's your secret, Herbert Moon? Damn it, I wanna know. Todos mataos aquí, ¿eh? No, my fault. Sí, ¿qué tal estás, amigo? Feller. Yo, que ni te he mirado. Mira, ahora te estoy mirando, mira, te estoy empujando. Hey, watch where you're going. ¿Ves? Tanto decir y nada. Eso sí, no te encuentras a un... Oh, hi. Hola, ¿qué tal? Things aren't bad enough. Sí, no puedes abrir todas las puertas. Y además las abres así de a una manera un poco brutota. ¡Pam! ¿Cómo? Greetings. Good to see you. Begging your pardon. ¿Quieres quitarte de en medio? Why are you doing this? Espérate, tengo que comprar... Guión de pistola. Volver. Podría comprar el arco mejorado, pero... Tiene que haber llegado ya. Madre mía, ni Amazon, ¿eh? Take care now. Sí, 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 amigos. Yo lo que pasa es que aquí voy pisando a todos. A ver si le puedo... Oh, you're back. I feared the worst. Have a peek. You might like what you see. Ah, no, no le puedo robar a este. Go ahead and see what's out there. You won't like what you see. You keep some distance. Esta escuela me gustaría entrar. Ya no puedo.
La verdad es que no sé por qué no dejan entrar o optar, porque no les cuesta nada meter por dentro un aleatorio. Ya está. A ver. Voy a meter aquí. Creo que va a ser mejor. Que estés allá abajo, de verdad. Podría haber uno que fuese enterrador. Bueno, más o menos. Más o menos. A ver. Ven para acá. ¿Hay alguno abierto? No pasa nada. Donde caben uno, caben dos, ¿verdad? Ups, este no me ha quedado tan bien. El lanzamiento de muerto no... Ven aquí. Aquí, ven. Voy a intentar dejar... aquí. Allá. Bueno, más o menos está. Podría ser una misión, meterlos ahí dentro de... Pobrecicos míos. Vamos a intentarlo desde aquí. A ver si ahora me sale bien. Bueno, ¿ves? El que mejor ha salido. Muy bien, pues ala, ya están... Por lo menos están en un sitio adecuado. Sí que está hecho polvo. ¿Y qué hay aparte? Series y... Ah, aquí. ¿Va a venir mi caballo o no? Aquí viene. Vamos, Totoncio. Mr. Sheriff. Hasta aquí. ¿Esto es la primera vez que me va a dejar toquetearlo? ¿O no? Me deja toquetearlo, pero fíjate que sale como que pueda hacer cosas con esto. Vamos a ver si le... Sí, veo que tiene Sheriff. Aceite para arma. Bueno, voy a aprovechar. Voy a limpiar las armas. No está muy sucia. Pues muy bien, ¿tú qué tal? Pues está el sitio, no hay... jugadores apenas.
ocupadores cercanos. ¿Veis? Ni uno. Están todos por la parte por arriba. Pero ni uno, ni uno. Desayunando. Claro. Es que hay que ponerse acorde al estilo de juego que vas a hacer. Me hubiese disfrazado de oso, que es más acorde al estilo del juego, porque básicamente me comen todos los osos. Ahora donde estoy justo no. Pero... A ver. A Ethel ya la he pillado varias veces. Para no... Vale, este dice en cuanto entiendo. Y una vez que la haya pillado, pues lo dejaré. Pero si... ¿Por qué no me lo ha dado? ¿No me lo ha dado? ¿Me lo ha dado? Sí, Ethel, continuamente, ¿eh? ¿Por qué no me da la misión? ¿Me ha quedado bugueado? Pues si no me da la misión, hago una masacre aquí, ¿eh? Espérate. Are you cursed in the head or something? Jesús. Señora. 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 Be careful now. No, a ver, señora. Que aquí hay pumas. Hay coyotes. Hay serpientes. Pero te quieres levantar, señora. Señora. What the heck's wrong with you? Señora, ¿qué? ¿Qué? ¿Este es un sitio peligroso, por favor? Eso, señora. Muy bien, váyase usted a su casa. ¿La otra también? Bueno, pues venga. Como está como bugueado, no sé por qué se me ha quedado así como bugueado, lo voy a ir dejando por de momento. Esta tarde... Me queda como... Mira, la señora esta se la suda todo. Es una cosa tremenda. Voy a ver si hay alguien ahora mismo para poder lanzar una raid o algo. Gracias a los que habéis estado. Y... Pues nada... Esta tarde va a haber partida de rol. Aquí, si no pasa nada. Si todo va bien. Si mis jugadores deciden que él se va a hacer. Puede haber sorpresas de última hora. Así que nada. Gracias por haber estado ahí. Y ya sabéis, si alguien tiene este juego, podemos formar cuadrilla e ir juntos a que nos coman osos, caimanes... pumas, lo que haga falta. Así que nada, gracias por haber estado ahí y como digo, siempre sé feliz. Hasta luego.